Para realizar nuestro proyecto vamos a necesitar hilo de cualquier color, de cualquier material. Como referencia les digo, yo estoy usando un acrílico de aproximadamente 2.5 milímetros de grosor la hebra, un globo, este es uno de los globos grandes, un par de ojitos de medida 5 o 6 milímetros, aguja de crochet indicada para el material que estamos usando para el hilo, estas es de 2.5 milímetros, aguja... Y tijera. Miren, la aguja esta para cerrar eh, la pieza y eso sería todo para empezar. Antes de tejer el cuerpo de nuestro sapito, vamos a tejer las manitos y las paticas. Lo hacemos de primero porque estas piezas las vamos a necesitar ya hechas cuando tengamos que ir tejiendo y para incluirlas al cuerpo. Así que voy a dejarlas por aquí como muestra y vamos a iniciar acá con la mano. Se hacen de la misma forma, solo que una es más larga que otra. Iniciamos con un anillo mágico y aquí dentro vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se me abrió la hebra. 6, 7. Y vamos a devolvernos con punto deslizado en la segunda cadena. Miren después del ganchillo hago un punto deslizado en el siguiente también hago un punto deslizado y ahora voy a subir dos cadenas una dos me regreso en un punto deslizado en la segunda cadena y aquí en donde cerré la otra el otro dedito voy a cerrar este dedo con un punto deslizado y vuelvo a levantar dos cadenas una dos me devuelvo en el siguiente, en el anterior punto que diga, hago un punto deslizado y aquí hago punto deslizado nuevamente. Ahora voy a regresarme en todas las cadenas con punto deslizado. Aquí tengo uno, dos, tres y cuatro. Hago una cadenita para asegurar y cortamos. Así termina esta pieza. Ahora miren las aquí. Vamos a hacer la patica. Es lo mismo, solamente que esta tiene nueve cadenas. Vamos, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Me regreso en la segunda cadena. Y voy a hacer un punto deslizado. Hago lo mismo en el punto que sigue. Puntico deslizado. Y vuelvo a levantar dos cadenas. Una, dos. Me regreso en la segunda. Y hago punto deslizado aquí. Y hago mi último dedito levantando dos cadenas. Una, dos. Me regreso en la segunda. Hago un punto deslizado. Aquí hago punto deslizado y me devuelvo con los puntos deslizados durante todas estas cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hago la cadenita para asegurar y cortamos la pieza. Tenemos listas sus extremidades, ahora vamos a tejer el cuerpo de la rana. Iniciamos con un anillo mágico y aquí dentro vamos a poner seis puntos bajos. Realizo mi cadenita, que es de seguridad, no cuenta como punto. Traigo la hebra corta y aquí ya inicio mi conteo. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6 cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer la segunda vuelta en la segunda vuelta haremos una eh, vuelta una, o sea una ronda una secuencia en la segunda en la segunda vuelta haremos una secuencia de aumentos así que en mi primer punto voy a hacer mi primer aumento en total haremos 6 aumentos en toda la vuelta, finalizamos con 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto, un aumento durante toda la vuelta. Tengo el primer punto, hago mi punto bajo, en el siguiente me corresponde hacer el aumento. Continuamos con la secuencia alrededor de toda la vuelta, al finalizar tendremos 18 puntos bajos. Vamos a hacer la cuarta vuelta. En esta vuelta, haremos la secuencia de dos puntos bajos, un aumento. Como es una vuelta par, vamos a hacer aumentos distribuidos. Así que hago un punto y en el siguiente me corresponde hacer el aumento. Después de esta vuelta, bueno, de esta secuencia que hicimos, vamos a hacer dos puntos, un aumento toda la vuelta hasta llegar aquí al final, en donde nos va a quedar un punto solito. Este punto solo, sumándolo con el que iniciamos, con el solito que iniciamos. Iniciamos la... Iniciamos la cuarta vuelta y vamos a hacer la secuencia de dos puntos bajos, un aumento. Como esta vuelta es par, vamos a hacer los aumentos distribuidos. Nos corresponde entonces hacer un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un aumento y de aquí en adelante vamos a hacer dos puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Al finalizar nos va a quedar un punto solo. Este punto solo lo sumamos con este primero, nos va a conformar y completar la vuelta de dos puntos bajos, un aumento. Vamos a finalizar con 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 haremos la secuencia de tres puntos bajos, un aumento. Tengo uno, dos, tres, un aumento y vamos a continuar así alrededor de toda la vuelta. Finalizamos con 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 haremos la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento. Como es vuelta par, vamos a hacer esta secuencia. 2 puntos bajos, tengo 1, 2, me corresponde hacer el aumento. Y de aquí en adelante vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Al finalizar nos van a quedar 2 puntos bajos solos. Dos puntos al final más dos del inicio completan la vuelta de cuatro puntos bajos, un aumento, tendremos un total de 36 puntos bajos. De la vuelta número 7 a la 8 vamos a hacer punto sobre punto. En cada vuelta tendremos un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a hacer la siguiente secuencia. 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a dejar la abertura de la boca de nuestro sapito. Haremos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ocho. Ahora vamos a saltar 8 puntos de base y vamos a iniciar en el noveno punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el noveno inserto y continúo con mis puntos bajos. Voy a terminar esta vuelta con 15 puntos bajos. Tengo el primero. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En la vuelta número 10 y 11 vamos a hacer 36 puntos bajos. Voy a acompañarles aquí en esta vuelta número 10, eh, oigan, 10, en donde haremos punto sobre punto, solamente para indicarles cómo vamos a agarrar el punto en donde están las cadenas, ya que esto influye en la forma en la que se va a ver la boquita de la ranita o del sapito. Miren, lo que vamos a hacer es tomar el punto... Dejando libre solo esta hebra, la que está frente a nosotras. Y acá vamos a agarrar las dos traseras. Miren, la que está de atrás y la que está en el medio. Creo que con palabras es más difícil. Si ustedes lo ven, lo pueden hacer, me pueden comprender. Miren, voy a ingresar con mi aguja y voy a dejar libre este bucle, que es el delantero, el que tengo frente a mí. Y aquí ya hago el punto. Así, lo repito una vez más, estoy agarrando estas dos de acá atrás, estas dos hebras, y me queda libre el delantero. Vamos a continuar así. Recuerden, nos vemos entonces en la vuelta, para empezar la vuelta número 12. Antes de iniciar esta vuelta número 12, quiero comentarles, pegué con silicona líquida. Este, esta abrita que me quedaba del inicio del anillo mágico, como el sapito no va a tener relleno, no quiero que vaya a quedar esa hebra volteando, así que aquí ya, miren, le puse aquí el puntico, esto fue lo que pegué y aquí ya corto el excedente. Ahí ya me queda esa hebra asegurada y vamos a continuar. Aquí vamos a hacer la inclusión de las manitos, así que haremos 9 puntos, 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, para incluir la manito, vamos a hacer esto. Voy a tomar mi mano, mírenla al revés, con los dedos frente a mí. El revés está visible. Y voy a tejerla al cuerpo. Ingreso en el primer punto. Aquí lo podemos ver, aquí ya ingresó y voy al punto que corresponde en el cuerpo de la rana. Agarro ahí también la hebra y tejo mi punto normalmente. Ahora repito con el siguiente punto: ingreso aquí, mírenlo, en el cuerpo, digo, en la manito de la rana. Tomo estas dos hebras. A ver. Aquí están. Y me paso al punto del cuerpo. Y hago el punto. Normalmente así nos queda ya cosida la manito. Ahora vamos a hacer 13 puntos. Tengo el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 y 13. Tomo la otra manito, la ubico en la misma posición, los dedos hacia mí y el revés visible ingreso en el punto de la mano, me paso atrás al punto del cuerpo y hago el punto. Aquí tengo el puntico. Y repito lo mismo acá. Voy a tomar este punto de la mano. Me cercioro que haya tomado el punto de atrás del cuerpo. Y hago el punto bajo. Termino esta secuencia con 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 y 11. Ahora vamos a anudar estas manitos, ajustamos las hebras que hayan quedado por ahí medio sueltas y vamos a hacer un nudito o dos como ustedes deseen. Y esto también lo vamos a pegar, lo mismo que hicimos con el anillo de inicio, la hebra del anillo de inicio, para que no nos vayan a quedar estas hebras visibles. Lo que yo voy a hacer es esto, dos nuditos. Le voy a dar la vuelta y voy a pegarlas, una para este lado y la otra para el otro lado. Lo mismo voy a hacer con la otra. Así es como lucen las manitos. Ahora vamos a hacer de la vuelta 13, 14 y 15 36 puntos bajos. Nos vemos para iniciar la vuelta número 16. Haremos la vuelta número 16. Aquí vamos a empezar las disminuciones, además que vamos a incluir las patas del sapito. Haremos cuatro puntos bajos, una disminución. Estas disminuciones al ser número par vamos a hacerlas distribuidas. Así que comenzamos con dos puntos bajos, 1, 2, una disminución. Hacemos cuatro puntos bajos, una disminución, 1, 2, 3 4 disminución hacemos dos puntos 1 2 y vamos a incluir la patica la primera deditos hacia el frente nuestro revers también hacia nuestro frente y tomamos el primer punto de esta forma aseguramos acá atrás estas hebras y hacemos el primer puntico tengo aquí uno y de acá, de la patica, tomo este. Mírelo aquí. Me cercioro atrás que lo esté agarrando. Aseguro también la hebra. Y me queda el segundo punto. Veníamos con una disminución. Uno, dos, tres, cuatro puntos. Y nos corresponde hacer aquí la disminución. Ahora hacemos cuatro puntos bajos, una disminución. Uno, dos, tres, cuatro, la disminución. Y vamos a incluir la segunda patica. Así, ingreso primero en la patica, voy atrás. Y hago el primer punto. Uno. Acá. Aseguro esas hebritas. Dos. Tres. Cuatro. Una disminución. Hacemos cuatro puntos bajos, una disminución. Tengo uno, dos, tres, cuatro, la disminución. Y finalizamos con dos puntos. Uno, dos. Estos dos puntos del final más estos dos del inicio completan la secuencia de cuatro puntos bajos, una disminución. Y así nos quedan las paticas de la ranita. Vamos con la vuelta número 17. En la vuelta número 17 haremos la secuencia de tres puntos bajos, una disminución. Tengo 1, 2, 3, la disminución. Vamos a repetir esta secuencia alrededor de toda la vuelta, al finalizar tendremos un total de 24 puntos bajos. No les mencioné en la vuelta anterior que es la 16 de cuatro puntos bajos una disminución, quedamos con 30 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 18 vamos a hacer dos puntos bajos una disminución. Hago un punto dos puntos una disminución. Y voy a continuar con la secuencia alrededor de toda la vuelta. Al finalizar tendré un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 19 vamos a hacer un punto, una disminución. Tengo un puntico, una disminución. Voy a continuar así alrededor de toda la vuelta. Al finalizar tendremos un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer cuatro disminuciones para cerrar ya la pieza. Hago una, dos, tres y cuatro. Vamos a cortar la hebra y la dejamos lo suficientemente larga para poderla esconder. Así, y así nos queda el cuerpito de la ranita. Miren, <laughs> se ve súper chévere. Mientras ustedes ven cómo finalizó la pieza, en la parte derecha superior están apreciando cómo fue que introduje el globo lo que me quedó fue inflarlo, anudarlo y terminar de tejer la pieza. No les mostré este paso detalladamente puesto que ocurrió un accidente. Ese globo que yo estaba usando estaba ya muy viejito, así que no aguanto de estar tanto apretándolo y se reventó. Así que al final las invito a que se queden para que miren otra forma de introducir el globo. Además de que les va a servir, si ese globito se llega a reventar, pues lo van a poder reponer. Espero que les sirva. Ya ustedes eligen con cuál de las dos formas se quedan. Vamos a hacer dos ojos. Iniciamos con un anillo mágico dentro del cual haremos seis puntos bajos. Tengo mi cadena para asegurar. Retiro la hebra cortita. Ajusto aquí. Y hacemos seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y 6. Cierro el anillo mágico. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento. Al finalizarla tendremos 9 puntos. 1. Aquí me corresponde hacer aumento. Ahí llevo 3 puntos con este 4. Aquí 5 y 6. 7 y aquí 8 y 9 listo ahora vamos a posicionar la pieza y haremos 9 puntos bajos tengo 1 2 3 4 5 6, 7, 8 y 9. Cortamos la hebra larga para luego coserla al cuerpo. Y vamos a posicionar también los ojos. Ya podemos sacar aquí. Esta hebra la ajustamos. Y para los ojitos vamos a tomarlo. Lo voy a, miren, voy a dejar lo que es la hebra larga hacia este lado y aquí en el centro voy a ubicar el ojo. Hago fuerza para que pase acá atrás y listo. Ahora vamos a derretir toda esta punta. Amigas, no van a creer lo que me pasó, se me descargó el micrófono y no me di cuenta. O sea, cuando ya finalicé el gorrito eh, vine a notarlo, así que les voy a decir lo que hice en cada vuelta. En la vuelta número 1 hice un anillo mágico con seis puntos bajos. En la vuelta dos y tres tejí los mismos seis puntos bajos. En la vuelta número 4 hice la secuencia de un punto bajo un aumento. Hice ahí en total 9 puntos. En la vuelta número 5 hice dos puntos bajos, un aumento, y finalicé con 12 puntos bajos. La vuelta número 6 es de punto sobre punto. En la vuelta número 7 volví a hacer la secuencia de dos puntos bajos, un aumento, para un total de 16 puntos bajos. En la vuelta número 8 hice dos puntos bajos, un aumento, me dio un total de 21 y aquí al final me quedó un punto solo. Listo para que lo tengan en cuenta. En la vuelta número 9 ya la hice solamente por la hebra delantera para que me diera el quiebre del sombrero. Y aquí hice la secuencia de tres puntos bajos, un aumento para un total de 26 puntos bajos. Al final también me quedó un puntico solo. Y en la vuelta número 10, que es esta última, hice la secuencia de cuatro puntos bajos. Un aumento para un total de 31 puntos bajos, y al final también me quedó un puntico solo para que lo tengan en cuenta. No está mal el conteo, así que al patrón vamos a pasar a la costura de los ojos y este sombrerito. Vamos a hacer la capita de nuestra rana, voy a hacer aquí 8 puntos cadena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora me voy a regresar en el segundo punto con medio punto o media vareta. Hago 5, tengo la primera, 1, 2, 3, 4 y 5 en estos dos últimos puntos voy a hacer puntos deslizado uno en cada punto hago uno y hago dos ahora voy a dar una cadena al aire y voy a girar el trabajo y voy a agarrar esta hebra y voy a hacer de nuevo punto deslizado uno acá 2 y de nuevo empiezo a hacer 5 puntos eh, media vareta hago 1 2 3 4 y 5 llego acá y hago una cadena giro el trabajo y me devuelvo de nuevo con cinco medias varetas. 1 2 3 4 5 llego a mis dos puntos, miren que en estos puntos solamente tomo la hebra que siempre va a estar frente a mí. Hago un punto deslizado, aquí me corresponde hacer en esta hebra el punto deslizado. No tomo todo el punto y giro. Ahora vuelvo a darle la vuelta. Tomo la hebra que está frente a mí, mírenla, y siempre va a ser solo una en estos deslizados. Hago uno, hago dos y continúo con mis medias varetas. Vamos a continuar de esta forma alrededor de 21 vueltas y vamos a tener una pieza como la siguiente. Así. Las los puntos deslizados en esta zona hacen que la capita como que se abra o bueno, no se abra, sino que se encoja acá adelante y aquí vamos a poner el, la ranita y aquí lo vamos a anudar. Vamos entonces a hacer los detalles de costura y todo lo demás para que quede terminada nuestra ranita. Vamos a hacer la costura de los ojitos de nuestra rana. Yo quiero que queden aquí adelante y así juntos. Así que me ayude con estos alfileres. Voy a enhebrar mi aguja y voy a empezar a coser el primer ojito. Miren hacia dónde quedó la hebra. Necesito quitar este de acá porque me estaba chuzando. Así que va aquí y voy a empezar a tomar solo hebras del cuerpo de la rana. Miren, aquí tomé solo una hebrita. Y de acá tomo todo el punto del ojito. Presiono y lo agacho para saber en qué punto puedo tejer. Me marcó que este... Aquí ya lo voy a quitar porque me da miedo que vaya a hundirse sin que me dé cuenta y me dañe el globito. Pongo acá otro punto. El punto completo del ojito. Aquí una hebrita. punto del ojo. Y así lo voy a hacer. Pasamos también a hacer lo mismo con el otro ojito. Para hacer esta tarea voy a usar hilo normal con una aguja también de tamaño normal, haciendo doble hebra para hacer la costura de la capita. Voy a posicionarla aquí quiero que quede y voy a empezar a dar las primeras puntadas. Así. Y aquí sí voy a ser muy cuidadosa porque esta aguja sí tiene punta. Voy a ingresar y voy a ir agarrando puntadas de la capa y puntadas del cuerpo. Así me paso al siguiente a la siguiente vuelta y voy a ir dando una puntada por cada vuelta de la capa. Me paso a la siguiente vuelta. Me corresponde acá. Así me va a quedar distribuida de mejor forma y esta costura me va a quedar pareja. Listo, aquí llegué al final. Lo que voy a hacer es devolverme por esta, donde está esta lazada, detrás de ella, para poder hacer un nudo disimulado aquí atrás. Voy a repetirlo. Y ahora sí, voy a irme entre el tejido con este hilo de costura. Así. Aquí ya puedo cortar. Ahora enhebro esta hebra que dejé acá larga para hacer el otro nudo. Como les comenté, yo quiero que le quede de lado la punta. Así que voy a ubicar primero esta parte de atrás, teniendo en cuenta esa referencia, para luego saber dónde debo poner silicón para su ojito. Aquí ubico su ojito y atrás la silicona. Ahora. Pongo pegante en la parte que me hace falta. Doblo antes de ponerla para que no se me vaya a rebosar. Así. Ahí ya tiene su sombrero. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte en donde les explico cómo introducir el globo por la boca. Para que ya le dé la forma a nuestra ranita y cumpla ese efecto. Les había mencionado anteriormente cómo fue que lo hice por la parte de abajo cuando estaba cerrando la pieza y todo fue por un accidente. Así que esto me sirvió también para ustedes explicarles si en caso de que se les rompa lo pueden reponer de esta forma. Va a ser más fácil, pienso yo. Lo había intentado de la otra forma y no me gustó, así que esta opción me parece mejor en cuanto a facilidad y mejor manipulación del tejido cuando lo estamos haciendo. Espero que les guste, coméntenme qué les parece. Vamos a ingresarlo por su boquita, lo inflamos y vamos a anudar. Aquí ya lo tengo inflado, lo que voy a hacer es cerrarlo. Hacerle un nudito y ahora me queda esconder este nudo al interior. Después de que ya tenemos el nudo y asegurado nuestro globito, vamos a ir empujándolo muy delicadamente. Traten de no usar las uñas porque pueden romper el látex. Y ya vamos a lograr que este nudito quede escondido en la parte de arriba o bien sea de abajo del cuerpito de la rana. Y finalmente terminamos nuestra ranita hechicera así quedan todos sus detalles, adicionalmente le puse dos punticos de luz con témpera escolar en sus ojos, si ustedes tienen estos ojos ya hechos pues mejor, esto va a ser temporal, yo sé que se le va a ir con el uso, y bueno aquí están ya todos los detalles, también le pusimos unas mejillitas, y ya quedó terminada la ranita. Espero que les haya gustado mucho este tutorial, que lo pongan en práctica. Si les gustó, ya saben que me apoya mucho. Si dejan un like, si dejan un comentario, si comparten este y mis videos. Y si son nuevos por acá, los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video.